Hola amigos de Entre Puntos. Amigos, este año 2021 ha sido un año duro en todos los aspectos. Yo apenas hoy vuelvo a grabar en el estudio, aún con miedo por el COVID-19 y por supuesto tomando todas las precauciones para evitar el contagio. La economía y la salud del mundo están muy afectadas mientras todos nosotros mantenemos las esperanzas puestas en una muy próxima recuperación. Después de la salud, el tema que más nos preocupa es el económico. Y hoy hablaremos sobre el anteproyecto de ley de presupuesto 2021 y también sobre con qué recursos terminaremos este año 2020, del que aún nos faltan 600 millones de dólares, aparte de los 4.300 millones de dólares ya tomados prestados para compensar los gastos extraordinarios por el COVID-19. A pesar de estos déficits, el pueblo rechazó tajantemente la posibilidad de imponer nuevos impuestos sugeridos por el equipo económico del presidente Abinader. La población se sintió atropellada solo con la sugerencia. Expresaron indignación principalmente ante los casos de corrupción no resueltos y el despilfarro del partido en el poder en la pasada campaña electoral y por el momento, por supuesto, que vive el país. Finalmente, el jueves pasado, el presidente Luis Abinader retiró la sugerencia de los impuestos y calmó a la población. En estos días circularon reflexiones muy válidas sobre los impuestos que pagamos los dominicanos, que nos recuerdan que para movernos pagamos. El presidente Abinader expresó además que será en el 2022 cuando se abordará la reforma del sector eléctrico y el sector salud. Bueno, pero para analizar esta coyuntura económica, nos acompaña en esta ocasión el economista Antonio Ciriaco, quien le damos la bienvenida a nuestro programa Entre Puntos. Ah, pero antes nos vamos a la pausa y volvemos con nuestro invitado. Amigos, conversaba yo aquí dándole la bienvenida al licenciado Antonio Ciriaco, economista, destacadísimo analista de la situación económica de nuestro país, siempre, siempre atento a nuestro llamado. Bienvenido, Ciriaco. Muchas gracias, Mónica, siempre por tu invitación y es muy agradable siempre estar contigo y conversar contigo. Pues le comentaba yo a Antonio Ciriaco que él es el primero en vivo, o sea, aquí en el estudio, después de la pandemia. Y le decía yo a él, a ver qué opinan ustedes, que cuando tengamos más de un invitado, lo hagamos con nuestras mascarillas. Total, la vida ya estamos sí, con nuestras mascarillas todo el tiempo. Es la famosa COVIDianidad. Exactamente. Y la verdad es que a mí me gusta más hacer los programas aquí en el estudio porque la interacción fluye más rápido, es mejor. Bueno, entramos de seguida en materia porque la verdad es que hay tanto que hablar que para agotar estos temas tendríamos que invitarte durante semanas, claro. Ciriaco. El discurso del presidente fue muy bien acogido. Él mismo habló de que no era momento de una reforma fiscal. En su proselitismo, él habló de que era momento, si se hacía de una reforma fiscal, bajando impuestos y usando mejor el gasto, de manera que la población está conforme. Ahora bien, hay un presupuesto del 2001 de más de un billón de pesos que nunca había pasado, 1.037.000 millones, es mucho dinero, y aún faltan 600 millones de dólares para terminar el año. Entonces, también se habla de privatizaciones y menciono la coletilla, por decirlo así, de que al gobierno de Leonel Fernández, al primer gobierno, claro, le fue muy mal con esto de la privatización. Es verdad que vivimos otra época, eso es cierto, y que tenemos mucho más experiencia económica, pero quisiera que comenzáramos este programa hablando sobre cómo financiar este presupuesto y lo que queda del año
y esa herramienta de las privatizaciones, ¿cómo la ves? Mira, Mónica, las necesidades del presupuesto, las necesidades financieras, es decir, aquel monto que es del producto del déficit como tal, 145 mil millones, sí. Y la otra parte que son básicamente pago de amortizaciones de deudas anteriores, que alrededor son de 246 mil millones. Estamos hablando de necesidades financieras para el presupuesto del año 2021 de 91 mil millones de pesos. Sí. Eso es equivalente a alrededor de casi el 5% del PIB. Sí. Y se estima tomar alrededor de un monto importante, casi 130 mil millones en bonos globales. Y eso, cuando tú comparas esas necesidades de financiamiento del presupuesto del 2021 versus el este año, estamos hablando de que este año posiblemente el gobierno termine, las finanzas públicas terminen con un déficit de alrededor del 9.9% wow. del PIB. Sí. Tú plantearte un déficit para el próximo año de un 3.1 es un achicamiento bastante muy fuerte grande, del gasto público, ¿no? ¿Y tú crees que se cumpla? Yo creo que no. Yo hice un ejercicio básicamente con los supuestos macroeconómicos que acompañan el presupuesto y yo creo que el déficit del próximo año va a terminar alrededor del 6.6. Incluso creo que se va a hacer hasta presupuestos complementarios. ¡Wow! Además, entonces, del, además de eso. Ahora, ¿qué ha sido lo más, vamos a decir, lo más chocante de este presupuesto? Las figuras impositivas, que en cierta manera al principio se presentaron las grandes líneas del presupuesto, pero nunca se dijo cómo se iba a financiar ese presupuesto en términos de los recursos internos, ¿no? De los recursos impositivos. Y cuando posteriormente uno ve los tres tomos que acompañan el presupuesto, y el primer tomo son 987 páginas, que uno comienza a ver los artículos, uno se encuentra con más de 8 artículos que implican aumentos impositivos. Solamente 2. ¿Cuántos artículos? Como 8. Wow. Y solamente 2 son artículos de impuestos que son progresivos. ¿A qué te refieres? Que son impuestos directos, que no recaen sobre la población más pobre, uh-huh. y además que no se pueden transferir, o por lo menos se hace un poco difícil, uh-huh. que es el famoso impuesto 8%. A las ganancias extraordinarias de aquellas empresas que le ha ido bien en el periodo de COVID. ¿Cómo se calcula que sean ganancias extraordinarias? Bueno, tú sabes que hay reportes, generalmente reportan con respecto a años normales. Uh-huh. El año pasado fue un año normal. Sí. Si de repente tú, en tu formulario, cuando tú vas a reportar tu impuesto sobre la renta y tus ganancias en los estados financieros, tú encuentras que hay ganancias en un periodo de pandemia que son mucho mayores a los periodos normales, sí. entonces tú... O sea, sobre ese claro, margen, sobre ese margen es que se va a poner el impuesto. El 8%. Y estamos ahí hablando de algunas actividades importantes que uno ve que la gente hace cola para... Realmente sería bastante tolerable este no, impuesto. No, es tolerable porque debe haber un elemento de solidaridad. Yo creo que sí, en sí. ese sentido. Y lo otro es el 1% a los activos netos del sector financiero. Cuando uno analiza, Mónica, las cuentas nacionales del Banco Central, todas las actividades casi están en negativo, excepto algunas. Por ejemplo, obviamente los servicios médicos. Tú sabes claro. que se han incrementado todo lo que son los insumos básicamente de carácter sanitario. Y eso no solamente ha pasado en la República Dominicana. En estos días estaba viendo unas estadísticas de las grandes empresas farmacéuticas que han tenido ganancias muy por encima de los años normales. Y eso es sí. producto de la pandemia. Claro, claro. Y lo mismo pasa también con las actividades que venden alimentos. Porque tú sabes que en los periodos de crisis los presupuestos se ajustan. Y nosotros, por ejemplo, decimos, bueno, todo lo que sea superfluo vamos a posponerlo y solamente vamos a dedicar parte de los presupuestos a la alimentación sí. y a los medicamentos, básicamente. Uh-huh. Y eso hace que esas actividades le vaya bien. Solamente esos dos. Pero posteriormente, cuando tú analizas, por ejemplo, la suspensión de las exenciones del impuesto sobre la renta al salario de Navidad, que está contenido en el artículo 222 del Código Laboral. Sí, claro. Mira, claro. aunque hay un nivel de monto exento hasta los 34 mil pesos, pero el problema, Mónica, es que nunca se había
grabado. Nunca se le había puesto grabado a eso. No, y más en un año tan difícil. Y más en un año difícil. ¿Qué hace la gente tradicionalmente? Que compromete el salario 13. Toma prestado por adelantado. Dice, no, yo te lo pago en diciembre cuando yo reciba el doble sueldo. Y eso está muy metido en la cabeza de la gente. Y no hay necesidades básicas de las familias. Claro. Dice, esto lo resuelvo con el doble sueldo. Con el doble sueldo. Que la verdad es que quitarlo. Claro. Y en un año como el de ahora, que incluso muchas familias el doble sueldo es hasta para dárselo al que no tiene trabajo. Claro, y tú sabes que también aquí es verdad que ha crecido la clase media, pero la clase media todavía en la República Dominicana es vulnerable. O sea, no se ha consolidado. Muy golpeada. Y golpeado. Muy golpeada. Y no se puede consolidar porque en el fondo el peso, por ejemplo, del pago de los dobles servicios es muy fuerte. Entonces eso es un elemento que yo creo que también irrita a la gente. Sí, sí, sí. Pero mira, hay otro artículo que yo no sé por qué eso realmente se presentó. Muchas veces eso hay que transparentarlo. Por ejemplo, habla de una contribución adicional de 174.50 de dólares por toneladas métricas de gas en el GLP. Sí. ¿Cuánto representaría eso? Por ejemplo, en un tanque de gas. Estamos hablando que todo ese monto le representa al gobierno casi 10 mil millones. Mucho. Pero ¿cómo se traduce al consumidor? Bueno, eso, fíjate, es que hay una cadena. Eso se fija en lo que se llama en el origen. El origen significa cuando viene aquí, se pone el impuesto, y eso forma parte de lo que es el precio de paridad. Y a partir de ahí, tú tienes que sumarle un 30% a todo ese margen de comercialización. ¡Wow! Entonces, o sea, supongamos que si un cilindro de gas te sale en 100 pesos, oye, te va a salir por lo menos en 135. En 135 pesos. ¿Tú estás entendiendo? O sea, wow. Y eso es un problema. Con lo que cuesta un cilindro de gas en esta época, eso afecta a todo. Y a la clase baja y media. Y a la clase incluso vulnerable, clase media, clase media baja, clase media alta, todo ese tipo de cosas. Sí, sí. Porque eso de uso generalizado. Entonces, eso es un problema. Igualmente, Mónica, el famoso 3% al consumo en dólares por tarjeta de crédito, que eso es un impuesto sumamente polémico, porque como internacionalmente porque hay un monto exento de $200, ahí en ese artículo no señala, pero oye bien, en ese artículo habla tarjeta de crédito, tarjeta de débito y otros productos financieros, por ejemplo. Una transferencia. Oye bien, o aquellas personas que hacen uso, no sé, de línea de crédito en monedas extranjeras, todo eso. Y tú no sabes. Oye, pero eso dispararía el costo de la economía tremendamente. El costo, y además tiene un efecto en cascada. Y tú no sabes hasta qué, en términos recaudatorios, le iría muy bien al gobierno en ese sentido. Claro. Pero eso tiene un impacto muy fuerte en la clase media. Fíjate que tú has señalado que en la clase media, te interrumpí, incluso siriaco a niveles de tratados hasta internacionales también. Claro, claro. Y ahora, en este momento, donde todas las clases, lo que están haciendo es ver los dispositivos. Claro. Ver Netflix, utilizar estos dispositivos de Spotify. Todo esto. Entonces, Airbnb, todo comprar estas cositas quizás precisamente para economizar un dinerito. Claro. Si usted tiene que comprar, qué sé yo, una pieza de algo y no tiene dinero. Tiene este que cuesta menos de $200 comprarla por internet. Y mira, Mónica, algo importante con respecto a los impuestos a los servicios digitales. Porque eso se quiso aplicar, pero eso tiene muchos inconvenientes. Mira qué inconveniente tiene. Por ejemplo, generalmente tú no puedes aplicar un impuesto a una empresa extraterritorialmente hablando. ¿Por qué? Porque cuando tú compras y tú te suscribes a Netflix, a esa plataforma, tú le estás pagando a una empresa que no está en territorio dominicano. Exactamente. ¿Cómo tú vas a cobrar ese impuesto? Entonces, se supone que tú le estás aplicando ese impuesto a esa empresa, pero esa empresa no está aquí, no reside aquí. Entonces, ¿y cómo te lo va a devolver? A quien le va a cargar ese impuesto es al usuario o al tarjetaviente
y esa persona entonces está pagando un impuesto que no debería de pagar. Pero ¿cómo se lo da al Estado luego, al Estado Dominicano? ¿Cómo lo recupera el Estado Dominicano? No, porque no es a la empresa en realidad, es al consumidor. Ah, y inmediatamente tú usas la tarjeta, claro, ya eso claro, aparece como un consumo claro. En la República Dominicana. Y al final lo que le está aplicando el impuesto es al hecho generador. Exactamente. Tú estás generando un hecho impositivo, sí. Y quien está generando el hecho impositivo es Antonio Siriaco o Mónica Gutiérrez. Uh-huh. Y no Netflix. Claro, claro. Entonces te claro. están cargando ese impuesto claro, a ti, porque lógico, él dice, va a decir, DGI, no, yo no tengo uh-huh. aquí a quién cobrarle, Netflix no está aquí, a ti que te lo voy a cobrar. Entonces, Antonio Siriaco, nos vamos a ir a la pausa, pero a mí me gustaría saber, todos estamos muy distendidos, porque el presidente Luis Abinader dijo que no, que los impuestos no van, y qué bueno que así sea, y lo felicitamos desde aquí. Al presidente Luis Abinader, que esperamos que haga muy buen gobierno, pero se dijo que la reforma tributaria, la reforma fiscal va para el 2012. Claro. Entonces, ¿cómo se ha hablado de una reforma pactada? ¿Se ha hablado de unificar el ITEBIS, de bajar la tasa? ¿Se ha hablado de vistas públicas? ¿Cuál es tu visión hacia esa próxima reforma fiscal? Aunque no sea para el 2021, pero para el 2022, señores, que está a la vuelta de la esquina, porque acuérdense que yo dejé de venir aquí al estudio, como les contaba al inicio, en marzo, y ya estamos en octubre, y a mí me parece que fue... Sí. O sea, hay que planificar. Perfecto. Volvemos después de la pausa. En esta ocasión conversamos con el economista Antonio Siriaco sobre el déficit fiscal para el próximo año con el presupuesto presentado por el anteproyecto de ley y también para terminar este año. El equipo económico del licenciado Luis Abinader dijo que el 16 de agosto encontró un déficit de 197 mil millones y que al 30 de septiembre este déficit se había reducido a 178 mil millones o sea, 19 mil millones de economía porque habían ajustado algunos cambios. Entonces, Antonio, ¿tú crees que los ajustes en recortes de gastos innecesarios y duplicidades pudieran ser representativos en este gobierno? Mira, yo creo que eso es una señal que se envía para ganar legitimidad, pero tú sabes que hay muchas rigidez en el gasto público. Y eso hace que el margen para tú hacer grandes ahorros que te permitan, en cierta manera, ¿verdad?, generar, disminuir el déficit de una manera considerable, eso prácticamente es imposible. Entiendo yo, y eso, todo lo que hemos estudiado el presupuesto, no hemos dado cuenta, de que sencillamente eso envía una señal de que es un gobierno que pueda manejarse con cierto nivel de austeridad y compromiso, pero no es realmente una partida considerable que te pueda decir que va a haber una reducción importante en el déficit del sector público. El gran problema de esta estructura tributaria es básicamente la falta de ingreso. Y cuando uno analiza por qué la falta de ingreso, hay varias razones. Informalidad tributaria, producto también de la informalidad laboral. Sí. Alta evasión, por ejemplo, impuestos como el ITEBIS, una evasión de un 45%. ¿Pero evasión en las empresas aún? Evasión en sentido general, tanto de las personas físicas como de las jurídicas. Igualmente también pasa con el impuesto sobre la renta, ¿no? Sí. Que hay alta evasión en las personas físicas como en las jurídicas. Eso es un problema de carácter estructural, por eso es que hay que comenzar a hacer un pacto fiscal para que eso se discuta. Tú decías para que ya se pongan el gobierno, las reglas del juego. Tú decías, Siriaco, que ya el gobierno llamó al Consejo Económico para comenzar a modelar lo que sería una reforma fiscal pactada, ¿no? Sí, sí, sí. En el discurso de ayer, el presidente de la República habló de que el 26 de este mes de octubre convoca al Consejo Económico y Social para que dentro de los próximos 6 meses puedan pactar. Terminar con el pacto eléctrico y pactar una reforma, un pacto fiscal. Obviamente que 6 meses
quizás para ese tipo de, vamos a decir, pacto, ¿no? Arreglo, contrato social, puede ser poco tiempo, sí. Pero también hay que establecer cierto periodo para que se pueda agilizar un tanto los procesos. Yo lo que creo, que ya el gobierno tiene su visión sobre lo que debe ser el pacto fiscal. Incluso, según he visto algunas declaraciones de algunos funcionarios y del mismo presidente de la República, habla sencillamente de una rebaja impositiva. Yo creo que eso podría allanar el camino para establecer acuerdos con grupos empresariales. Ahora, hay que pensar también lo siguiente. Tenemos que hacer que el sistema tributario dominicano no sea tan regresivo en el sentido de que la carga muy fuerte del tipo de impuestos, que son impuestos indirectos, recae sobre aquellas personas que proporcionalmente gastan mucho y el salario es muy bajo. Sí. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Sí. Por lo tanto, hay que, algunos impuestos, hay que tratar de ver cómo se reparte la carga. Y otra cosa, Ciriaco, que también en un momento donde las mayores empresas del país, claro, están en una situación difícil, despidiendo gente, no difícil, también difícil, que son las que más pueden pagar impuestos, difícil, es verdad, pero y en este momento... Por eso, Mónica, fue que la gente se crispó. Yo creo que con los impuestos contenidos, las figuras impositivas contenidas en el presupuesto de 2021... Obviamente que tú tienes que ver el contexto en el cual tú lo vas a aplicar. Empresas prácticamente quebradas. Estamos diciendo que el 38% del tejido empresarial en la República Dominicana que suspendió sus operaciones no ha podido entrar. Por problemas de financiamiento, problemas de deuda. Sí. Pero a su vez, la contrapartida de eso es que hay casi... según informaciones del Ministerio de Trabajo, más de 700,000 personas que están suspendidas. Y están en el aire. Y no se sabe el destino. Hay un problema ahora, Mónica, con el tema de la regalía pascual. Uh-huh. Exacto. ¿Cómo se va a dar esta regalía? Porque no les corresponde. Porque a los meses que estuvieron parados. El Código Laboral habla precisamente de salarios de vengados. Claro. Entonces, si tú no estás trabajando, tú no estás devengando un salario. Y tampoco el gobierno está comprometido a pagar un salario entonces, de Navidad por lo que paga. Claro, entonces eso es una situación social ahora mismo. Muy y hay fuerte, un conflicto muy fuerte entre los trabajadores, centrales sindicales y el sector empresarial. Sí. Pero ojalá que se le busque una vuelta. Pero bueno, esa es la dinámica. Pero, Ciriaco, yo pienso que ojalá los empresarios, y los animo a que se animen a pagar el salario de Navidad, aunque no tuvieran esos salarios devengados. Pero yo creo que no se les puede obligar. No, legalmente no. No, no se puede. O sea, legalmente la ley es muy clara en ese sentido. Porque sí, el Código Laboral, en esos aspectos, no es garantista para los trabajadores. Sí. Por ejemplo, fíjate, ¿por qué aquí se generó el programa FASE? FASE 1 y FASE 2, por uh-huh, lo siguiente. Generalmente el artículo 50 y 51... del Código Laboral dice y reza que cuando una empresa suspenda sus operaciones, su flujo de efectivo, lo que tiene derecho a suspender el trabajador sin ningún tipo de prestaciones o beneficios, uh-huh, una suspensión. Sí. En otros países, generalmente, los códigos laborales tienen la figura, como decimos, de el seguro de desempleo. Sí. En Estados Unidos, en Europa. Sí. Aquí no. Entonces, ¿qué hizo el gobierno dentro de esta pandemia, el gobierno pasado? Y eso obviamente formó parte de los programas de compensación social, uh-huh, que creó fase 1 y fase 2. Sí. Fase 1 en el sentido de que, mira, aquellos trabajadores formales que fuesen suspendidos, el gobierno le iba a cubrir hasta un 70%, es decir, como máximo 8,500 pesos. Sí. Y como mínimo 5,000 pesos. Y en el caso de las pequeñas y medianas empresas, por su característica obviamente de debilidad como empresa, tienen poco flujo de efectivo y todo ese tipo de situación, el gobierno le estaba cubriendo prácticamente 5,000 pesos a todas. Pesos. Uh-huh.
Pero eso es costosísimo. Sí, déjame costosísimo. Que eso abarcaba 250 mil empleados. Y el gobierno anterior asignó recursos en el presupuesto entre abril, mayo y junio, los tres meses, de 17 mil millones de pesos solamente para ese programa. ¿Qué significaba eso? Que si tú anualizabas ese gasto para todo el año, te iba a salir solamente fase 1 en 68 mil millones de pesos. Dios mío, y se va a mantener hasta diciembre. Entonces se va a mantener hasta diciembre, pero se elimina para el próximo año. Que es necesario que se elimine porque el gobierno no puede, pero a la vez, si las empresas no pueden hacerse cargo de los empleados, ¿qué va a pasar? Pero yo lo que digo es que la eliminación debe ser de manera gradual. Sí. Porque estamos partiendo, Mónica, de que para el próximo año, bueno, por lo menos el presupuesto del año 2021 plantea, en su supuesto, de que prácticamente no va a haber pandemia. Y de que prácticamente va a haber una recuperación de la economía. Y ojalá, eso es otra, porque se ha estimado, ¿tú entiendes? El presupuesto se ha estimado en un número que no se sabe si es real. Claro, entonces yo lo que creo es que todavía el próximo año tendremos pandemia y también lo más importante para el próximo año debe ser la recuperación del empleo. Claro. Porque este año, incluso las informaciones más recientes del Banco Central, del mercado de trabajo, te dicen que la población ocupada en estos los primeros 8 meses se redujo en un 10% con respecto al mismo periodo del año anterior. Claro, claro, pero es que es obvio. Y entonces eso va a seguir. Lo último que hace una empresa es ir recuperando a sus empleados. ¿Por qué? Porque las empresas dicen, déjame hacer la contratación de manera lenta, porque todavía yo no sé si la economía se ha reactivado, si la demanda todavía está sólida, y entonces la recuperación se torna lenta del empleo. Y para despedirlos hay que darles un dinero, y entonces, que no lo tienen las empresas. Claro, entonces yo pienso que ese es un elemento que hay que reconsiderar para el presupuesto del año 2021. Esos programas sociales no se pueden desmontarlos gradualmente. Gradualmente debe ser, poco a poco. Porque te va a generar un problema social y te va a generar un problema de carácter político. Y obviamente todos estos programas sociales implican más endeudamiento, se hicieron 3 tramos ya, claro. Faltan los 600 millones de los que hablé, de dólares, y es mucho dinero y el pago por la deuda es mucho dinero. Siriaco, nos vamos a la pausa. Tú hablaste sobre que el presidente Luis Abinader habló de que van a concluir el pacto eléctrico este año. En su discurso. Convocó al Consejo Económico y Social para el día 26 y a partir de ahí que se discuta la culminación del pacto eléctrico. Eso y también muy el importante. Pacto fiscal. Y dijo en 6 meses para ser aplicado como reforma. Fantástico. Ojalá. Vamos a ver qué pasa. Nos vamos a la pausa y volvemos. Amigos, en este tiempo de pandemia, podríamos decir que en el mundo la pobreza se ha duplicado. Nuestro país no escapa a esta situación. A pesar de que organismos internacionales han calificado de que nuestro país es el que menos decrecerá en la región, ha hecho correcciones diciendo de que sí, sí decreceremos. Incluso se ha hablado de un déficit fiscal hasta de un 9.2%. Mayor que nunca, ¿verdad? Entonces, yo quiero con el economista Antonio Siriaco hablar sobre, pues, de dónde vamos a sacar estos recursos, además de préstamos, ¿verdad? Se habla también de revisar las condiciones de la Barrick Gold, claro. Ya que tenemos el oro subiendo y parece que se va a mantener durante todo este periodo. Se ha hablado también, como dije al inicio, de privatizaciones, pero que son odiosas por la experiencia anterior para la población. ¿Cuál es tu enfoque de esto, Antonio? Mira, yo pienso que para el próximo año el gobierno tiene que tener varias opciones. No se puede, vamos a decir, descantar por una opción, sino por varias opciones. Y tiene que ser así,
porque nosotros no tenemos seguridad, la certeza de cómo viene el año 2021. Todo el mundo espera una recuperación, algunas economías esperan recuperación fuerte, otra lenta. Pero cuando tú analizas el presupuesto del año 2021, una de las principales fuentes en que se apoya el gobierno, al margen de los préstamos, y más que las figuras impositivas, son las ventas de las acciones de empresas públicas. Sí. Y ahí el gobierno estima ingresos por encima de los 87 mil millones de pesos. Si a eso tú le sumas los beneficios que espera tener generados por otras empresas públicas como el Banco de Reserva, la Refinería Dominicana de Petróleo, eso sobrepasaría los 90 mil millones de pesos. Claro, eso es un elemento que yo creo que es también medio incierto. Yo no vendería las empresas o las acciones de las empresas públicas. Sí. Porque, o por lo menos explicaría cuáles voy a vender. Pero si son Eje Jaina, EGT y EGI, son empresas que generan beneficios. Y mucho, porque están seguros. No, el consumo ahí está seguro. Entonces, uno se pregunta, si tú vendes las acciones y recibes, no sé, 96 mil millones o 90 mil millones, ese dinero se va a ir en ese año. Ese dinero se va a ir. Y no tenemos la empresa. Y ya entonces luego tú pierdes los activos. Claro, que nos podrían generar por entonces, siempre. Entonces tú estás cambiando y además hay que saber en qué tú vas a invertir ese dinero. Uh-huh. Se va a ir en gastos corrientes. En gastos corrientes. Entonces tú estás borrando precisamente, está adquiriendo un pasivo y no está generando un activo. Uh-huh. Entonces ahí hay un coste de oportunidad, como decimos nosotros los economistas, sí. Y es un cambio de un monto que es un stop en un momento determinado por un flujo de recursos que tú lo vas a tener permanentemente. Claro, y que de dónde te vas a financiar, claro, el próximo año, porque venda todo. No podemos comparar situaciones que se dieron en el pasado, que es cierto que se vendieron empresas públicas, pero eran empresas que no estaban generando beneficios. Sí, es distinto. Y es distinto ahora. Uh-huh. ¿Tú entiendes? Es igual que Punta Catalina. Punta Catalina, tú obviamente se hizo un esfuerzo al margen de lo político, de lo otro, pero la idea era tú generar una especie de gran planta de coste mínimo que tratara de estabilizar los precios, sí, a nivel de la generación. Porque en la generación eléctrica en la República Dominicana hay cierto nivel de oligopolio y no controla eso el Estado. Entonces el Estado tenía que tener una planta grande que en cierta manera pudiese jugar con los precios o la fijación de precios. Entonces tú ya la tienes. Al margen de todo, al margen de las situaciones, ¿verdad?, de crítica, de corrupción que se generó ahí, bueno, ya es otro tema. Claro, eso no tiene nada que ver, pero es importante, el bien. Pero lo importante es el activo. Y después que se hizo ese esfuerzo, tú vender ese activo, oye, que genera beneficio. No, que es la planta que energía más barata tenemos no, nosotros. No, y que genera beneficio. Claro, y siempre no va a generar. Entonces, yo me lo encuentro totalmente absurdo. Entonces, yo creo. Y yo para creo, a lo mejor venderla más barato, claro, de lo que compró, porque hay mucha controversia sobre, claro, esto. Entonces, y en caso de que tú puedas generar un proceso de venta de acciones, de activos, bueno, pero también eso, trata de colocarlo a través del mercado de valores. Se ha hablado incluso, aquí mismo he entrevistado, sí, yo al licenciado Luis Manuel Piantini, y él es de la opinión de que se pongan a disposición de los trabajadores por medio de la AFP, sí, por ejemplo. No, y no es de los trabajadores, sino de la gente de clase media. Sí. Por ejemplo, con eso, cuando tú haces acciones, tú generas acciones o bonos en función de ese activo, y tú lo colocas en la bolsa de valores, tú estás incluso profundizando el mercado de capitales, claro, en la, claro, República Dominicana. Claro. Sí. Pero tú sabes, Mónica, la cantidad de dominicanos que hay en Estados Unidos con recursos, que compran acciones en Microsoft, sí, y en, sí, esas empresas grandes. ¿Por qué no? ¿Por qué tú no puedes canalizar una fuente de recursos hacia la República Dominicana? Que son empresas de las que tenemos, claro, mucho mayor información. De Microsoft, que nos pueden venir, claro, muchas noticias falsas. Claro, incluso. Y tú puedes generar realmente hasta un entorno favorable en el extranjero, claro, de los dominicanos, apoya a los dominicanos. Y eso tú vas a conseguir
millones de dólares. En caso de que se haga, como tú muy bien dices, un plan muy racional de venta de activos del Estado, porque volvemos a tu posición anterior, no es que sea lo mejor, porque es como una familia. Eso en caso. Es como una familia que ninguno de trabaja y los papás le dejaron una herencia. Claro. Entonces le dejaron varias propiedades y ellos para comer van vendiendo todos los años una propiedad. Sí. Si duran muchos años, si llegan a viejo, van a tener que vivir de la indigencia, aunque hayan sido ricos antes. Claro. Porque ya se acabaron todas las propiedades. ¿Por qué? Porque lo que se vendió no se invirtió en cuestiones para producir. Claro, claro. Entonces eso es lo que tenemos que evitar. Y eso democratiza incluso toda la participación de la gente. Sí. Porque tú sabes qué puede irritar a la gente. Que de hecho hay críticas ya. Cuando tú nombras a un representante de un grupo financiero o de un grupo económico y nombra ahí a otro representante, eso en el fondo muchas veces genera algún elemento de discrepación. Entonces, en la medida que tú haces así, dices, que democratices. Y democratiza. Tú te sientes como copartícipe de las decisiones muchas veces de empresariales, del sector gobierno. Y eso es un Antonio, elemento importante. En ese mismo tenor, ¿tú crees que el gobierno de Luis Abinader está realmente dispuesto a bajar el gasto público? Mira, yo creo que, mira, hay elementos que se lo están anotando. Sí. De hecho, se ha anunciado que se ha bajado desde claro, ya. Claro. Pero, ¿será esto sostenible? ¿Lo van a...? Hay una presión política de un partido que está detrás. O sea, la lógica, por ejemplo, del presidente Abinader, que es un no solamente economista, sino empresario. Básicamente en lo personal yo pienso que él piensa así, sí, de tener un Estado mucho más pequeño, más controlado, pero hay una lógica política, hay una presión permanente y eso yo creo que hasta dónde se va a resistir en ese sentido, hasta dónde el partido no le va a hacer una presión, así es, ¿verdad? Una presión que de hecho como todos los partidos se la hacen, no, los no, empleos, eso, las personas. Incluso se oye en la calle, bueno, pero es que este sector todavía no tiene empleos, porque se supone que todo el que trabaja quiere un empleo, quiere un contrato. Mónica, y tú sabes que cuando ya se pasa, como dice el meridiano político, comienzan las aspiraciones, comienza el proceso de que yo, bueno, me quiero reelegir. Sí, entonces ya viene el elemento político. Sí, claro. Y ahí es que hay que tener un temor importante, porque ahí es que comienza el proceso de incremento y ampliación de toda la parte clientelar en el Estado. ¿Tú crees, Siria, con estos dos minutos que nos quedan, que un gobierno nuevo como es el del presidente Luis Abinader, a mí me gusta mucho nuestro presidente porque tiene una hoja de vida hasta ahora muy limpia, pero no se va a dejar justamente apabullar por estas presiones políticas en cuanto a reformas fiscales, en cuanto a todo lo que hemos venido diciendo, tendrá, bueno, pues la fuerza, porque no es tan sencillo y vivimos un momento muy delicado, el país históricamente hablando? Tú sabes que él tiene que pensar cómo llegó al poder. Hay un sector de clase media que se ha empoderado, que se puede decir que no pertenece claramente a un partido político, asumió unas aspiraciones de transparencia, de eliminar gran parte del clientelismo. Para eso fue elegido. Y para eso 30 fue segundos. Y entonces, nada, cualquier cosa, como te repito, que haga, se la tienen como anotadita, dice, como salen. Como ocurrió ahora. Exacto. Fíjate cómo y eso incluso. No, es fácil. No, y mira, Siriaco, este artículo de Barnista fue muy bueno, claro, donde claro. Recuerda. Que es un experto abogado en derecho tributario. Exacto, exactamente. Sí, sí. Siriaco, Antonio Siriaco, economista, estuvo con nosotros hoy. Gracias, Siriaco, por ayudarnos a entender mejor este mundo complejo económico. Y a ustedes, amigos, tenemos que estar vigilantes de cómo funciona nuestra economía para picar adelante, ¿verdad? Sea en nuestra propia economía personal, como atendiendo cómo el gobierno está manejando las finanzas de nuestro país. Hasta la próxima.